más ralita. Pero fue como lo hice con el agua de, que despidió el chile. Uh-huh. Vaya. Entonces, en procedimiento, ¿ya puse la, la nota? No. Vaya, procedimiento un 6. En descuadre, definitivamente se lleva el 10 porque no la logramos descuadrar. Nada, llegamos allí. Sí. Sí. Como eran, si primero las tortas ahogadas. Y luego, en presentación, está un poquito mejor que la de la norma, quizás, porque lleva un poquito más de colores, lleva cebolla, lleva limoncito, le da el plante. Lleva cilantro, lleva el aguacate. Sí, está un poquito, sí, se mira feita ya, porque la bobo de donde, y ahorita ya está, de las tres, ya está difunta, ya está. Mire, ya está inflada ya. En el tutorial no me decía, ahógela cuando ya van a comerla. Ahorita previamente lo que tendríamos que hacer es llamar a medicina legal, porque esto ya... Sí, es verdad. Deberíamos enterrarla ya. Tenemos que ver a qué hora murió y la causa de la... Ya tiene la tierra encima. Sí. Ajá, ahogamiento. Así es de que en la presentación, obviando que ya porque mucho tiempo pasó y sí se rebuscó con alguna que otra cosita, el chile ahogado y todo, le vamos a poner un 8. 8, 8. Uh-huh. Se rebuscó un poquito más. Ok, ahora vamos con el sabor. Vaya, mire por qué no se ahoga cuando le digo, porque... Ya se hizo... Por ahí. Ya no hay, viejo. No hay, ya no. Ya se hizo como masoso, va. Cuando se ahoga antes, el problema es este, mira. Se aguada. El pan, el pan se derrite. Es la primera vez que oigo yo. El pan prácticamente se deshace, o sea, esto ya está deshecho. Y cuando vos lo probás, lo comes, esto se siente hasta desagradable, porque el pan está como... Masa. Como el pan este relleno que hace la pan relleno que hace la Gladys, que le echa un montón de jugo y el pan y se hace aguada. Se aguada. Y eso a mí no me gusta. No, me no los parece, no los parece. No, no sabía que no le echaba antes la sal. Ay Dios, y los tutoriales pues. Y no así está rato y un solo. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta que el pan no es el adecuado para las tortas ahogadas, porque el pan de las tortas ahogadas es más duro para evitar que se deshaga, así como se hizo esto. Tenía que guardarlo 3 días. Pan tipo baguette, como tipo baguette, más durito, más sequito. Ajá, es un, o sea, ya, es bolillo pues, pero... A ver, yo no sé, la norma lo tomamos. Ya hasta la sumergíamos y no agarraba. Y ajá, no se mojaba así. Hasta aquí en el cielo quedaba... Se pegaba. Hasta dolía. Dele para adentro, para adentro, para adentro. No sabe. Mm. ¿Qué dice? Hubiera preguntado antes más. Yo de eso sí sabía. ¿Y por qué no me dijo? Porque no se podía. Y era dicho que no se ahogaba antes. ¡Ay! Me pisó. ¡Ay! Vale. Pica, pica. Sí, la bobo en Chile. Ah. Es de México y se tiene que picar bien. Ahí te voy. Ahí te voy. Mira, Bob, mira, Bob. Te voy, San Pedro. Está picante. Lo siento, Bob. Está picante. La de México. Órala. Tenemos que esperar a llegar hasta allá, papá. Déjame decirte, Javi, que está bastante buena. Pero es que han dicho que no es ahogada, hombre, antes... El picante le da un toque especial, ¿verdad, Pop? Está como la torta ahogada ya, ¿verdad? ¿Qué tenés, Pop? ¿Qué chile usaste? Porque no es habanero. Es de árbol. Es que está rica. No tiene sabor habanero, o sea que no se siente un sabor fuerte, solo es un picante agradable. ¿Es agradable? Está buena, está buena. Ya sentí que me hace un poquito aquí, pero está buena. Eso es para que tenga gastritis y arma. Uh-huh. Ah. Está buena, está buena. Yo quisiera probarla, pero lástima. Si la hubiésemos probado calientita y recién ahogada, le aseguro que... ¡Riquísima! ¡No me diga eso! ¡Riquísima! En el tutorial nunca me dijo, ahógala después. No, pero el tutorial me mintió esta vez. Es que yo ya sabía. Que... Eso es lo malo. La verdad es que este tipo de torta... Es primera vez que yo sé que existe esta cosa. Mire, ¿sabe por qué le dice que el tutorial? Porque este tipo de torta yo diría que se puede disfrutar. La única manera de disfrutarla es recién caliente. Hecha, caliente. Es que mira, eso es lo que yo digo. O sea, eso es lo malo de nosotros.
O sea, que no probamos las cosas cuando están recién. No, pero uno asume de que obviamente que... No, pero sí, fíjate, si no le hubiera echado la salsa... Toma. Y la salsa estuviera caliente. Si usted hubiera probado esos chilaquiles cuando estaban recién sacados... No, hombre, cama, 10 me hubiera dado. ¿10 qué? 10 oportunidades para que volvás a hacer. No, 10 de nota. H. Vale. Entonces, sabor. En sabor, a pesar que no era el pan... Adecuado. Que la carne de cerdo que usó tal vez no era la adecuada para la torta. La cara de la... Le supo dar un sabor buenísimo porque está bueno. Está un exquisito. Un poquitito pasadita de sal o de chilito. No, de consomé, ah, de sazonador, ajá, sazón completo, no sé qué. Es que tal, le va. No, condimento mucho, pasadito más. Usé más hierba, pero sí le eché sal. Ajá, va, entonces un poquitito pasado de sal, poquito. Poquito, poquito. Así que en sabor le vamos a dar un... ¿Cuánto? ¿Redobles? Ya no hay redobles, papá. ¿Te ha gustado, Bob? Está muy aguado el redoble, ya. Sí, le ha gustado. Mire, también el viejo Chile le gusta. Ahí está, que no aguanta, pero... Ya vio, vale. Le vamos a dar la Abby en sabor... 9. 9.5. ¡Juela! Es que está... ¿Qué opina usted de eso? Está bien, está bueno. ¡Abby! Si no la hubiera ahogado... Sí. No, porque eso va en el procedimiento. Ah. En el procedimiento es que la bajó porque la ahogó antes. El sabor está bien. No, el sabor. Para no ahogarla. Ok, ahora vamos con Bessy Saraí Fuente Ramos García de Barrientos y Luarca. Okay. No, es que tengo que estar lejos porque como tengo el flash, por eso. Ok, Bessy Saraí. Hasta aquí, no, hasta aquí. Mira cómo queda ya. Mira. Ve. Sí, queda perfecto. Hasta aquí ya lo tuyo, ¿verdad? Ok. Bessy Saraí Fuente Ramos García de Barrio Luarca. Déjame decirte que el procedimiento. Mi cochinito pimiento. El procedimiento, sí lo vimos. La verdad que a mí no me gustó desde el principio el tamaño del camarón que elegiste. ¿Por qué? Porque lo que yo he visto de agua chile son camarones medianos, como un poquito más pequeños. Chacalines. Y enteritos. Camarones. O sea, enteritos. Iguales. Y vos lo que hiciste fue partirlos a la mitad y hacerlo así. Entonces, yo te iba a poner una nota mala en procedimiento porque para mi gusto no iba. Pero... viéndolo ya con la presentación y la forma como lo hiciste, es como que en tu mente ya lo mirabas así. O sea que si elegiste esos tipos de camarones o el tamaño de camarones, es porque así lo querías, me imagino. ¿Sí o no? Se supone. ¿Sí o no? Sí, es que mira, yo no lo voy a mentir, pa, yo vi varios tutoriales, pero también me acordé cuando nosotros nos llevaban y nos regalaban... aguachiles allá en México. Entonces yo lo miraba que hasta en unas bandejas nos llevaban y bien decoraditos. Ajá, o sea, porque sé que esto como es un plato como típico. De boquita, digamos, algo así. Entonces iba en mente eso, que era de boquita. Okay. Vaya, entonces, la verdad es que el procedimiento, como te digo, te iba a poner una nota baja porque para mi gusto, lo que yo había visto en México eran camarones más pequeños. Pero viéndolo terminado, sí, o sea, lo que importa es el camarón y que vaya curtidito ya con el limón. Y la presentación pues está bastante bonita. Entonces, como al final se ve que pensaste en todo esto, hasta el plato que elegiste y trajiste para que fuera bien ordenadito y todo, quiere decir de que desde el principio lo mirabas así en tu mente, ¿verdad? Bien profesionalismo. Ajá. Entonces, en procedimiento, te ibas a llevar un... 5 quizás. Un 7.
pero al verlo ya terminado, ajá, con la tortillita, limoncito y cebollita, como para una boquita, sí, está rico. Te vas a llevar un tratado. Estando en duda, me tienen duda. No sé si entre 9 o 10 te voy a dar 9.5 para, porque no me sé decidir. Igual que la Abby. Pero el aproximado. Vaya. Ah, usted en sabor. En procedimiento. En descuadre, ¿te descuadraste, ves, en un momento? No. Más bien yo me iba a meter para que me hicieran caso y no me hacían caso. Gracias. Vaya, en descuadre, como no te descuadraste. 10. Fue la vez. Le ganaste a la Gladys. En presentación, Bessy Saraí. La verdad que es de una de las mejores presentaciones que he visto. ¿Dónde que lo puso hoy? Sí. Está bastante delicado. Está la horchata, que era algo adicional. Estos detallitos. Y el arroz, la canela, el azúcar. La banderita mexicana, que ni sé dónde la fuiste a conseguir. De la oficina. El azúcar que le ha tirado la canela encima, miren. Se ve. Entonces, si te rebuscaste la tortillita adicional, tal vez le faltó.